¿Cómo están? Hola, ¿ya estamos dentro? Sí, Paquita. Hello, yo estoy muy bien, ¿y ustedes? Un poquito momadita. Hasta yo un poquito momada, es que sí, me enfermé ahora que fui a Mazatlán. ¿Pero todo bien? Pues estamos bien, dentro de lo que cabe estamos bien, ¿verdad? Llegaron sanos y salvos. Llegamos sanos y salvos, a mí me falló Mazatlán totalmente. ¿No te gustó? No me gustó. Es lo que nos está platicando Paquita, que mucho desmadre, que ella es más de lugares tranquilos. Sí, yo soy más de lugares de alma vieja, así tranquilitos, a gusto, sin tanto desmadre. Si eres de Mazatlán, te mando un saludo. Y si tú eres local, porque pudimos platicar con gente local que dicen que sí, están hasta la madre de los motociclistas, entonces los entendemos. Que viene la semana de la moto y dicen, puta madre. Sí, no les gusta. Pero, lejos de la situación a la que yo fui, realmente sí me dejó mucho que desear su ciudad, realmente. O sea, quitando el evento. Una, el clima, qué feo clima, güey. O sea, clima muy caliente en el día y muy frío en la noche. Entonces yo me llevé puro bikini, güey. Así de dos piezas y de hilito dental. Nomás así, y no pude estrenar nada de eso. Entró un aire polaco, Paquita. Y pues veme cómo llegué. Así que, no. Le decía a uno, güey, prendieron el clima, apáguenlo, por favor, pónganme el calientito, o sea, no. ¿Y tú, compa, harta chichona? Harta chichona, harto fundillo por ahí caminando. Sí, ¿a ti sí te gustó? Harta cerveza. Regresaría a Mazatlán, pero no en la semana de la moto. Porque sí, hay mucha gente, güey, mucho despitorre, bien macizo. Y si no andas en el mismo estado etílico. ¿Harto corrido bélico? Ah, sí. Ah, sí. No. Puro peso pluma, pa. Muchachos, bienvenidos. Disculpen la tardanza, ¿verdad? Estábamos grabando un episodio para el podcast ahorita anteriormente, entonces se nos hizo un poquito tarde, pero ya estamos aquí listísimos para abordar el tema del día de hoy. Ajá. Que está bueno. Ajá. Que es sobre situaciones extrañas, paranormales, que te han ocurrido con tus hijos. Sí. O aquellas, con niños. Ajá, aquellas mamás esas... Aquellos tíos o aquellos papás que han platicado con sus hijos y que luego de repente tus hijos te dicen cada cosa que sí te saca de pedo. ¿Por qué? Porque los niños no son mentirosos. Los niños todavía no están tan maleados como para inventarse a veces unas historias que sí te sacan de onda, ¿no? Ya por ahí incluso una vez hicimos un capítulo que me acuerdo que es como de los primeros capítulos, si no mal recuerdo. Ah, no, mentira, qué mentirosa. Fue un TikTok que hicimos, ya me acordé. Un TikTok donde platicamos la historia de un niño que él contaba que él había sido un soldado. Ah, sí. Que el niño recordaba su vida pasada. Y recordaba su vida pasada tal cual y podía describir todo. Entonces, como ese tipo de historias que hablan de niños que pues pudieron haber estado en otro lugar o que ven cosas... o que presencian ciertas cosas, que uno diría mintiendo siendo adulto, pero un niño, ¿cómo te da ciertos datos, ciertos nombres, no? Exactamente, de información que no conocen. Miren, muchachos, y para iniciar, vamos, ya saben que a mí me gusta empezar fuerte. Ok. Ah, caray. Ajá. Entonces, antes de irnos al intro y prepararnos para contar la primera historia y empezar a recibir llamadas, quiero que veamos esta foto, ¿sale? Ahí Peter dice tienda departamental. La vamos a ver y la vamos a dejar... Nada más poquitito tiempo porque quiero que la vean así de manera general. Atentos allá en casa, por favor. Porque vamos a ver esta fotografía, Paquita, Isma. La vamos a ver poquito y después entramos ya con la primera historia, después del intro y nos vamos con las llamaditas, ¿sale? Okay. Ahí está. Ahí estamos. Entonces, a ver. Aprecienla bien.
¿Se ve algo raro? ¿No se ve algo raro? No alcanzo a ver, estoy muy ciega. Ok. Yo sí noté algo rarillo, ¿eh? Tú notaste algo raro, no, no me digas todavía qué es. Ahí en casita, ahí los que están conectados en este momento, vean la foto y vámonos entonces, ahora sí, Pipit. Ah, ya vi. Vámonos, Pipit, con el intro y regresamos listos para la primera historia y con la línea telefónica atentos para que nos cuenten las historias con sus chiquillos. Que nos ¿sale? Cuentan, que nos cuenten. Bienvenidos y, si no falta, güey, por favor. Ah, sí, shot. Saludcita a todos los que nos están viendo en este live y nos vamos con el intro. Ok, muy bien, perfectísimo. Entonces, ¿qué vieron en la foto, güey? A ver, así de bote pronto, güey. Yo vi algo en donde está la ropa y abajo. Ok, ¿tú, Paquita, qué viste? Unos piecitos. Unos piecitos, bueno, ahí les va la historia. Empezamos con este pinche live, empezamos fuerte, señoras y señores. Ajá. Y esta historia no la manda, fíjense bien quién no la manda. Esta historia no la manda Karen S. Figueroa. Nos la mandó a través de Facebook, aquí a través del chat de Facebook. Y ella nos cuenta, güey, que una amiga de su mamá trabaja de guardia de seguridad en una tienda departamental. Ok. ¿Sale? Entonces ya ven que en estas tiendas departamentales, güey, en los centros comerciales y todo, pues estas tiendas, güey, pues tienen sensores de movimiento, güey, cámaras y todo el pedo. Entonces esta persona se encargaba de cerrar. Al ser la guardia de seguridad, güey, pues era la última, güey. Que cerraba ahí el pedo, güey. Y cada vez que iba a cerrar, ya entre 11 y 12 de la noche, se activaba el sensor de movimiento. Ok. Y decía, pues, ¿qué pedo, no? Incluso le llamaban, güey, los dueños de la tienda, ¿no? Porque era de como, oye, nos acaba de llegar una alerta de que qué pedo, ¿qué está pasando? Y ella decía, no, nada. Pues estoy aquí revisándome. Ya me di mi rondín de rutina y no hay nada. Entonces, un día, güey, nos cuenta Karen que estaba en la tienda y de repente se activó el sensor, güey, y esta persona, pues, en ese momento, cuando se activó el sensor, sacó su teléfono y tomó la fotografía. Como para ver qué show. Ey. Y la vamos a ver otra vez en este momento. Para los que no apreciaron nada en la foto, sí, se den cuenta, no había nadie más que esta persona. Y donde está la ropa, al lado derecho, efectivamente, vemos en la parte de abajo unos piecitos. ¿Sí los viste? Sí. Entonces, ella nos cuenta que se dio, pues se percató de que había unos piecitos, inmediatamente fue a buscar, no encontró a ningún niño. Pero desde ese entonces sigue pasando que se activa el sensor y ella sigue contando que entonces ahora ya sabe que se trata de un niño que en las noches juega en la tienda departamental. ¡Ay, nanita! Y lo que me sorprendió es que se ven bien claritos, güey. Oh, sí, y de niño, o sea, ves esos pies y sabes que es un niño. A ver, pero y bueno, ¿y si será o no será un juego visual de la ropa, o sea, de la prenda que está ahí colgando y que... A ver, tú dime. Pues es que sí está un poco borrosa, pero... Pues sí, o sea, mi cerebro sí le da forma de unos pies. Uh-huh. Sí, claro. ¿Ustedes también qué piensan? La gente que está conectada, ¿qué piensa? ¿Sí los ven o no los están viendo los piecitos ahí en la fotografía que nos enviaron? ¿Qué es...? Pues la guardia de seguridad obviamente dice que se trata de un niño que se aparece ahí y que juega ya en la noche, ya cuando la tienda está cerrada. ¿O creen que podría tratarse, como dice Paquita, de algún efecto visual de la ropa? Déjenos ahí en los comentarios qué piensan, Paquita. ¿Quién está conectado en estos momentos en el live? Bueno, pues lo que nos dejan sus puntos de vista, dice por acá, Abiel, estamos ready. Yaré también dice por acá, no hay nada mejor que ver el live haciendo tarea. Muy bien. Gracias. Osvaldo Nájera dice, yo no debo de ver esto porque voy apenas en el capítulo 18, pero me falta mucho para llegar aquí. Dice también por acá, Ditren Pérez, por fin atrapo un en vivo. Saludos desde República Dominicana. Héctor, hola amigos. Hola Clau, también saludos para ella.
para Cini, sí, no, es como Cianel, para Cianel Kim. Hola, saludos desde Ciudad de México. Saluditos, Yare saluditos. También dice, estoy emocionada. Llego desde el inicio, dice también por acá Kim. Perico, saludos. Ditren dice, yo hablando por teléfono con mi mamá y de casualidad entro al Face y los veo. Yo tipo, mami, ya me voy, empezó mi programa. Saludos a tu mami, saludos a tu mami. Saludos para ella. También por acá dice, saludos para mí. Bueno, ya les mandé saludos a todos ellos. Choco. Choco, ese es de no los falta. ¿Te acuerdas? Dice, Choco, un abrazote, gracias por acompañarnos nuevamente. Dice, patas. dice, no sé si tienen forma de piecito, nos comenta Noemí. Dice, pero, dice, pues sí tienen forma de unos piececitos. Okay. Guillermo dice, hasta que no nos pase a nosotros no lo vamos a creer. Y creo que sí tiene razón. Tiene bueno, toda sí, la razón. Sí. Nadie experimenta en cabeza ajena. Itachi, saludos para ahí, por ahí también. Para Ale también dice, nueva seguidora. Hola Ale, muchas gracias. Hola, dice, yo haciendo la cena y viéndolos desde Ciudad de México. Para Yari, qué rico, saludos, qué rico. Para Ángel en Tlaxcala. Adrián Vargas, saludos en el Estado de México. ¿Por dónde están los piecitos? Pregunta Jaycee. Están, bueno, en la imagen, a ver si ahorita la volvemos a poner. Y también dice Héctor, hola, saludos San Luis Potosí, saludos también para Oscar Meneses. Saluditos a todos ellos, gracias por acompañarnos en este live. Ahorita vamos a poner la foto nuevamente, ahí si nos puede echar la mano Pete. La vamos a poner nuevamente y ustedes chequen en la parte derecha de la pantalla donde está como estos roperos como de metal donde uno cuelga la ropa. En la parte de abajo, ajá, es donde ustedes van a ver los piecitos. Ahí la estamos viendo en pantalla la foto otra vez. Y por acá Felipe Flores pregunta, ¿qué es lo más fuerte que les ha pasado a ustedes? A nosotros. A ver, échate una de vaqueros. O right, con niños o en general. Pues lo más sé. Fuerte. Lo más fuerte, o sea, en tu vida. A mí lo más fuerte es, híjole, está cañón. Realmente a mí en lo personal no me han pasado muchas cosas así como que yo diga, cabrón, esto está extraño, pero sí una vez en la casa de mis papás. Las sillas son de madera. Y una vez, es muy claro cuando mueves una silla, porque pues las sillas de madera rechinan, ¿no? En el piso. Y una vez me acuerdo yo que estaba solo, mis papás habían salido, y estaba yo solito en la casa y escuché una de esas sillas como empezó a rechinar, como si alguien se fuera a sentar en la silla. Hola. Me salí a la chingada a la calle. Porque estaba solito. Yo estaba solo, sí, tenía que unos 13, 14 años, yo creo. No mames. ¿Tú, güey? A mí se me ha pasado una historia que no se le he contado. Creo que a nadie, y me gustaría reservarla para grabarla en un episodio, porque sí está muy chingona. Ah, bueno. Gracias. No, pues gracias por el aporte. Gracias. Miren, vamos a iniciar entonces con otra historia que es muy cortita. Tenemos harta evidencia paranormal el día de hoy. Tenemos muchas fotos que nos enviaron y nos vamos con la primera historia así súper cortita. Vamos a ver otra fotografía y enseguida de esto damos el teléfono para que nos marquen y nos cuenten sus historias. El tema de hoy es experiencias extrañas o paranormales con niños, específicamente. Pero si tienen otra historia que contarnos y nos quieren llamar, pues márquenos. Sí, dice por aquí Rida, Ditren, dice, tengan una línea para personas en el exterior o una de WhatsApp, porque yo sí tengo anécdotas. Sí la tenemos, corazón. Si tú, en lugar de llamar al número que les mencionamos, guardas y mandas un WhatsApp, llega un WhatsApp. Es correcto. Entonces nada más lo único que tienes que hacer es guardar el número, escribir. Ahorita el número que estamos utilizando es el número que yo utilizo para mi negocio. Yo vendo colágeno. Entonces, si tú escribes ahorita un WhatsApp, seguramente te va a llegar una respuesta automática de hola, ahorita te atendemos, estamos un poco ocupadas, pero no le haga mucho caso ahorita a ese texto porque solo lo tengo como una respuesta automática, ¿va? Pero sí. Escriban si quieren ahí y ahí ahorita lo leemos. Saludos para la gente de TikTok también, que dice, hola, saludos para Mari, para Fernando Rivas. Dice, apenas llevo 2 semanas escuchándolos y ya soy su fan. Dice, por fin llego a un live, dice Mariel. Y por acá hay otro comentario que dice, ¿ustedes son los que odian a los gamers? No. ¿Por qué? No somos wetsicans. No, somos gente de color cajeta. Entonces, nosotros amamos a los gamers. Amamos a todo mundo, ¿va? Entonces vamos a ver la primera fotografía. Miren, esta fotografía es la del niño. Y luego hay otra que dice como acercamiento, que es la segunda. Entonces vamos a ver la primera, ¿sale? Ok. Ahí la estamos viendo en pantalla. Cerca de Ciudad Altamirano, Guerrero. Nos la manda Temo Rodríguez. ¡Cocho! Sí, exactamente. Él me mandó esta fotografía y me la compartió. Es un niño de la comunidad. Su papá le tomó una foto. Estaban ahí en el parque jugando.
y no sé si alcanzan a ver algo extraño. Es... No, o sea, Altamirano es un municipio de Guerrero, pues ya me está regañando que ni porque ya nació allá. No, perdón, mi amor, una gran ciudad, una metrópoli de la ciudad de Altamirano, Guerrero, ¿no? Casi claro, no... rival de Nueva York y de las grandes ciudades, de las grandes urbes. Claro que sí. Cocho. Pero bueno, estamos viendo la fotografía. ¿Qué ven en esta fotografía, compañeros, amigos, gente que está conectada en estos momentos? No sé si alcancen a ver algo extraño. ¿Una luz blanca? Una luz blanca al fondo del niño, sí. Pero si se fijan en la parte superior derecha. Derecha. ¿Qué? Ay, es que yo sí estoy bien cegueta. ¡Ah, un gato! ¿Un gato, cabrón? A ver, vamos a ver la siguiente imagen, que es un acercamiento de lo que aparece. ¡Un gatito! A ver. ¿Y yo un gato? ¡Ah! ¿Eso es un gato, Paquita? ¿Tú le viste cara? ¿Dónde le ves? ¿Dónde le ves? Ah, pero y eso es otra. Y eso es esto. ¡Ah, ya! Aquí está la oreja del niño. Sí. Ya. ¿O una muchacha? Es una niña, güey. ¿Ok? Ok. Entonces, ahora, quiero que se den cuenta que esta niña trae una vestimenta muy específica. Sí. ¿Como de qué, güey? Como de un colegio de monjas, güey. Como de un colegio. Exactamente. Pues la gente de ahí, de ese lugar, cuenta que una niña, porque antes ahí había una escuela. Y antes era un panteón. Y antes era un panteón. No, no. Donde está ese parque, creo que antes era una escuela, güey. Entonces, la cerraron precisamente porque hubo broncas de inseguridad y todo este pedo, pero hubo una niña que murió en el lugar. Ok. Entonces, cuando le toman la fotografía al niño, pues obviamente en ese momento no se percatan. El niño, mi niño, déjame tomarte una foto. Te ves bien chulo con tus botitas. Todo. Te ves chulo con tus botitas y todo. Y de repente, pues es que aparece esa figura. Nunca pudieron dar quién era. Nunca pudieron. Ya sabes que es una comunidad pequeña, todo el mundo se conoce. Sí. Todo el mundo sabe qué onda. Aparte es en la noche. No, ya no hay pues niños en la escuela, güey, a esa hora, ¿no? Ya tienen que quitarse el pinche uniforme porque al día siguiente lo tienen que llevar limpiecito y todo el pedo. Uh-huh. Entonces, esta podría ser una gran evidencia de una aparición de una niña que falleció en lo que antes era una escuela cerca de ahí, justamente captada en esta fotografía, Paquita. Oh. Y yo ni la vi bien. Y tú decías que era un gato. Yo vi un gato. ¿Un gato? Gracias, le mandamos un saludo a Temo. Muchísimas gracias por enviarnos esta foto. Está bien interesante y la verdad pues es que sí se ve bastante impactante y clara. Sí. Es una fotografía muy, muy clara. Sí. Es una evidencia muy tangible, muy, muy, muy real, cabrón. Y fíjense que inaugurando pues las primeras historias antes de que nos echen llamada telefónica, porque acuérdense que hoy estamos platicando historias que los niños les hayan contado a ustedes o situaciones que te hayan sucedido con algún niño o con tus hijos, ¿oja? Ahí les va. Ahorita no está Carlita conectada, pero estoy segura que Carlita contaría la historia. Quién sabe qué está haciendo, pero ella me contó esta historia. ¿Oja? A ver. ¿Qué fue lo que pasó? Carlita tiene dos niños. Una niña y un niño. Ok. Carlita tiene a su niña en una guardería. Porque, pues ya sabes, mamá luchona y la niña ya está en tiempo de empezar a aprender. Okay. Entonces la niña va a una guardería aquí en la ciudad de Morelia. Esta guardería, que por lo regular muchas guarderías así se manejan, están llenas de maetas. Ajá. Maeta. De maeta. Maetas mujeres, no hay maetos, solo pura, maetas. Pura maeta. Pura maeta. Entonces, la niña, pues al ir a la guardería, pues tiene su propia maestra. Y cuando esta maestra llega a tener suplentes, pues por lo regular es una maestra suplente y les avisan con anticipación a los padres de familia que algo va a suceder con la maeta. Okay. Ajá. La maeta pidió permiso, vamos a tener otra maeta. Y ya, sí. Así, ¿no? Uh-huh. Entonces, dice Carlita que pues pedo que se echan, pedo que le avisan a ella. Uh-huh. Porque pues así son. Entonces, un día dice que la niña llegó mojada a la casa. O sea, su ropita la traía mojada, algo que se le hizo muy extraño porque sí son muy cuidadosas ahí de la alimentación, de que, o sea, de que todo esté bien, los ¿no? Cuidan bien, los cuidan bien. Los cuidan bien, ajá. Entonces la niña llegó mojada y ella como de, "Ah, ¿por qué vienes mojada, bebé?" Y la bebé, "No, pues es que Maeto me echó agua." Y ella como de, ¿Maeto? Ajá, el Maeto y como que dijo, "Ah", pero dice ella, "Yo la verdad, o sea, sí le presté atención al discurso, pero o sea, en el momento dije, ah, le voy a preguntar a la maestra mañana qué maestro es, porque no nos avisaron. Y pues para yo saber qué está pasando. Okay. Pero Carla, pues, nomás dijo, ah,
pues, el maestro, ¿no? Okay. Pero, pues, se le fue el pedo, se adentró en las ocupaciones del día a día, ya sabes, trabajo, deudas, todo eso, y se le fue el pedo, no preguntó. Al otro día llevó a la niña a la escuela otra vez, a la guardería, no pasó nada, no preguntó nada, así pasó como una semana. A la siguiente semana, otra vez, ella, la bebé llega y le empieza a platicar qué es lo que hace, porque ella le pregunta, ¿qué hiciste hoy? Y ella le pregunta qué fue lo que hizo, ¿no? Y la niña le platica que estaba jugando con el maeto. Ajá. Y que el maeto les daba cosas y que el maeto estaba ahí y cosas así, ¿no? Entonces ella dijo, ah, sí, cierto, les iba a preguntar del maestro. Y ¿cómo es el maestro, no? Pues que el maestro es así, asa, asa, ta, ta, ta. Entonces, ahora sí, ella ya acordándose, apuntándole en su lista pendiente de cosas que hacer, al siguiente día le dice a las maestras, oiga, es que la bebé me platica de maestro y pues no nos avisaron, entonces yo quisiera saber cuál es el maestro. ¿Qué maestro es? ¿Qué maestro es? ¿Por qué no nos avisaron? Y entonces la maestra se saca de pedo y dice, ah, chinga, ¿sabe qué? Señora ama de casa, madre de familia, no es la primera vez, no es la primer madre de familia que nos pregunta sobre el maestro. Sino que ya ha habido más niños que platican de él. El detalle, señora, es que aquí no hemos contratado ni un maestro en toda la historia de la guardería. No mames. O sea, solo hay maetas. ¿Y luego? No hay maetos. ¿Y luego? Pues, obviamente ya sacaron de pedo, ¿no? Como, es que ya son muchos niños diciendo sobre un maestro. Sí, sí. Y no hay maestros. O sea, es que no hay. Y cuando llega a ver la presencia de un hombre o de alguien masculino, pues es que no sé, que el del gas o que el de, no sé, el plomero, ¿no? No le dices maestro. Pero no le dicen maestro. Exacto. ¿No? Le dicen, va a entrar el plomero. Y todos, ¡ay, hola, plomero! No, así. Entonces, sí. Y no es una visita continua, ni a cada rato, ni cosas así. Después, pues que se quedaron como con la incógnita e investigar qué fue lo que sucedió. Y pues resulta ser que anteriormente ahí era una escuela de fútbol o algo así. O de entrenamiento o algo así le explicaron a ella. Okay. Y pues parece ser que ahí pues se petateó, creo que el intendente o no sé qué o algo así. Alguien. Pero era un masculino, ajá. Y este jugaba con los niños. No mames. Para esto, otras maestras ya habían conocido la historia de este señor. O sea, sí sabían de un ente que se aparecía ahí a jugar masculino, con los niños. Específicamente. Ajá. Pero que una maestra fue al cuartito de la conserjería y le dijo que podía estar ahí siempre y cuando no molestara a los niños. Ok. Ajá, o sea, como que de cierta manera eran conscientes de que había un alma ahí o algo. Es que, ¿qué haces, güey? Si tu hijo llega diciéndote ese tipo de cosas, o sea, primero dices, pues, no, pues es un niño, güey, su imaginación, lo que no sé qué. Y luego empiezas a indagar y empieza a tener sentido. Ah, no mames, qué pinche miedo. Y o sea, y a lo que íbamos y lo que yo le preguntaba a ella cuando me platicó la historia, ¿no? Yo le decía, es que la bebé no echa mentiras, pues. No. O sea, y la bebé... ¿Por qué se inventaría eso? ¿Sí? ¿Por qué se inventaría eso? Y lo decía muy natural, porque ella siempre llegaba y mamá, oye, hicimos esto, ¿no? Entonces... Es como, ah, el maeto me mojó. O sea, fue muy natural, no fue como... Pero entonces, o sea, pues, ese ente no está respetando lo que la maestra le pidió. Pues dice que juega con los niños, pues, ¿no? O sea, pero eso es lo cabrón, o sea, ¿cómo? ¿Qué pedo? ¿Qué cosas tendrá la gente que contar, Paquita? ¿Abrimos la línea telefónica de una vez? Pues estamos con la línea abierta. Ahí va a aparecer el número en estos momentos en pantalla porque estamos ansiosos, muchachos, de y que nos marquen. Esperando a que nos cuenten. De que nos marquen en estos momentos. Ahí historia. Está apareciendo el número. Márquenos, por favor, cuéntenos historias y experiencias que han tenido así extrañas, paranormales con ¿había? Sus hijos. Ajá, había muchas personas que en los lives pasados decían, yo tengo una anécdota de mi hijo, de mi hija, no sé. Entonces, pues esas échenlas, ¿va? Por aquí dice, una vez cuando era niña, tenía 6 años, dice, más o menos, y era de noche. Oh, esta está larguita, ¿eh? Dice, y era de noche, hace muchos años, y lo recuerdo, dice, como ayer, usualmente pasaba todo el tiempo con mi abuela porque mi mamá trabaja. Y resulta que mi abuela estaba doblando ropa que había lavado y estábamos en una habitación. Parece, dice, yo estaba rindiendo mucho
Y mi abu me dice, sigues molestando y verás unas manos por la ventana para que te tranquilices. Ay, qué feo cuando te asustan así, ¿no? Dice, y adivinen, solo estábamos ella y yo, y sí recuerdo que aparecieron dos manos por la ventana. Tenían unos guantes blancos como sucios y movían los dedos. Güey, me infarté en modo niño y lo peor del caso que mi abuela lo vio también y fue traumático. No manches. Ay, no. Pues ya estamos en estos momentos enlazando la primera llamada de la noche. Bueno, bueno. ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Quién allá? Hola, Abdiel Horta. De hecho, les comenté en sus publicaciones que les iba a marcar. Ah, amenazando. O sea, ya nos tenías bien amenazados de que nos ibas a marcar. Qué bueno que sí pudiste, sí, qué bueno que sí pudiste conectarte y echarnos una llamadita. A ver, échale, estamos ya a la espera de qué nos vas a contar. Para caerles como maldición. Ay, mira, no, por favor. No, yo no tengo hijos, como les comentaba. Piedras de detente. Ajá. Pero yo desde niño, bueno, desde que soy muy chico, no falta, ¿no? Que cuando cuentas algo te tiran de loco. Uh-huh, por sí. Fortuna, de todas las veces que me han pasado, incluso hasta los 20 años me llegó a pasar, ya después ya no me pasó, pero eso tiene un porqué. Yo tengo que dormir con el colchón pegado al piso. Okay. O con ese tipo como de box, que son completos, que no le caben nada por debajo de la cama. Mi madre falleció cuando yo tenía 4 o 5 años más o menos. Okay. A raíz de que mi madre muere, yo duermo con mi hermano mayor en camas gemelas. Uh-huh. Entonces, todas las noches que nos habíamos cambiado, nos habíamos ido a vivir con mi papá, yo escuchaba que algo se movía abajo de mi cama. Y dije, bueno, pues puede ser que sea en la sala, no sé, los adultos se quedaban. Hasta altas horas de la noche yo llegué a escuchar así como ruidos. Una ocasión empiezo a escuchar como un golpeteo en el piso era como de duela. Ok. Me comentó a mi padre me dice, no, pues es que la madera, la explicación lógica es que todo el mundo busca, ¿no? Sí, claro. La madera se infla, truena y probablemente era eso. Noche tras noche yo escuchaba ese como golpeteo en el piso. Un día, mi hermano no se queda en la casa, se va a un campamento, ¿no? Como cristiano, un tema así, ¿no? La verdad, te mentiría si te dice. Y empiezo a escuchar el golpeteo. Me asomo por, pues no como hasta abajo de la cama, pero así como para ver hacia el piso. Y veo como un bulto, es que yo lo describo como un bulto. Ajá. Porque no tenía piernas, pero sí tenía brazos. Okay. Que se arrastraba de abajo de mi cama hacia abajo de la cama de mi hermano. Cruzando de una cama a la otra. Exacto. O sea, se cuenta como con las manos como que se jalaba del piso. Se arrastraba. Cabello largo, así muy largo. Me llevaron al psicólogo, que probablemente trauma postraumático. De mi madre. Y total. Noche tras noche yo vivía eso hasta que mi papá me decide poner la cama en el piso cual japonés. Poco más grande, ya en la primaria, yo me quedaba en casa de un amigo. Un amigo cual conservo todavía, de hecho él lo vivió conmigo. Él dormía en un tercer piso, pero las escaleras son como de esas que no son completas, sino simplemente la estructura. Ajá. Y estábamos en la sala central jugando a la consola, y en eso se escuchó un golpe en el piso, así como si hubieran dejado caer un bulto, literal. Ajá. Me dice, ¿escuchaste? Digo, sí, traíamos una lamparita de esas de las que lanzan láser y del otro lado tiene la lámpara. Sí, sí, sí. Apuntamos directamente hacia la escalera para ver qué era, y era ese bulto arrastrándose por las escaleras. No puede ser. No puedo explicarte, incluso todavía me causa como un issue el contarte, porque yo lo platico y nadie me cree. O sea, es así como de, no, ¿cómo crees? Por fortuna lo vio él. Lo vio tu amigo. Lo vi yo, lo vio mi hermano también. Y un tío me dijo, ponle nombre, acéptalo, porque probablemente tú lo ves feo, pero o sea, algo que te está cuidando. No, me cuida, güey, me quita energía.
Sí. Lo ves, pasaron los años, yo nunca más vuelvo a dormir en camas así que tengan este espacio por debajo. De hecho, si quieren, ahorita les mando imagen, mi box es completo. Sí. Y fuimos a una fiesta ya de grandes, ya había dejado de pasar. Yo siempre lo platico porque es algo que tengo así muy, muy presente en mi vida. Fuimos a una fiesta, varios amigos, nos toca dormir en un sofacama como para 3 personas, pero el sofacama estaba hueco. Y esa noche justamente yo les había platicado a ellos, oye, fíjate, ay, de loco me tiraron los otros dos tipos, ¿no? Y de repente uno de mis amigos me empieza a pegar así con el hombro, y me dice, ¿escuchas eso? Y se empezó a escuchar el golpeteo en el piso. El mismo que yo no mames. Escucha. Sí, de niño. Digo, no mames, eso no es. Nos están queriendo espantar ahorita porque varias gente se quedó en la casa. De repente el que estaba pegado a la orilla, no a la pared, pega un brinco y sale corriendo. Brinco yo, porque yo ya sabía que era, yo ya lo tenía así como muy presente. Y atrás de mí sale el otro, nos quedamos en la puerta de la recámara. Debajo del sofacama se estaba arrastrando. Le digo, ya tenía como 19, 20 años más o menos. Le digo, ¿viste eso? ¿Te das cuenta que no es mentira? Nos salimos corriendo. Digo, esa cosa, ahora bueno, esa cosa no sé por qué me sigue desde que soy chico. Le trato de evitarlo así lo más posible. Incluso si voy de viaje a algún hotel o me voy a quedar en casa de alguien, en el piso. Y veo que la cama es alta, me duermo en el piso. No, porque no. Siempre ¿Te duermes en el piso al lado de la cama? En un otro lado. O sea, el chiste es que yo no duermo en una cama que esté hueca. Ajá. Sí, definitivamente esta entidad, esta energía, tiene algún tipo de conexión contigo de alguna forma. Pero no me suelta. Pues nosotros te creemos, nosotros te creemos y tan te creemos que justo cuando nos estabas contando acerca de que lo veías, la puerta del baño que está justo detrás de Peter, donde está él en los controles, se abrió. Ok. No, o sea, esto no es jalada, no es broma, no estamos... No nos había pasado antes. No dijimos nada, no te quisimos interrumpir, pero justamente cuando nos estabas mencionando eso, la puerta del baño se nos abrió. Aquí, en el en vivo, justamente. Oye, ¿lo llegaste a nombrar? Lucy le puse. Lucy. Es una mujer, ¿no? Es una mujer sin pies. Es que tiene cabello largo. O sea, es que no sé si sea hombre o mujer, pero obviamente identificas, digo, disculpen la audiencia y los que tengan cabello largo, pero tú identificas a algo o cabello largo. Como mujer, claro, sí, por supuesto. Entonces, mi tío me dijo, ponle un nombre porque probablemente... Es lo que necesita luz, las velitas, ya sabes, el típico, la abuelita. Ponle una velita con pan y miel para endulzar el camino y no sé qué. Bueno, esta cosa nunca me ha dejado. A la fecha yo no he querido como dormir en camas altas porque, bueno, igual me pasó con una pareja más o menos en ese lapso. Lo digo lo de los hoteles porque fuimos a Playa Capa, Morelos. Sí. Nos quedamos en un hotel de esos que son las bases de fierro. Obviamente hueco por abajo. Ella también lo vio, no me creía, también lo vio, son varias personas que ya lo han visto y que incluso ya es de vamos a dormir a un lugar o vamos a quedarnos en algún lugar, la gente que ya lo ha visto, no, tú no te duermas aquí, tú vete a otro lado. Sí, lo sí, peor sí. Es wow. Que sabes que cuando sale es como si la felicidad del mundo se fuera acá. Es una energía oscura. Triste, sí, es horrible. Es horrible, es horrible. Por eso yo digo, no sé, si vienes a cuidarme o vienes a estar conmigo, mínimo déjame vivir. ¿Hace cuánto de la última aparición? Yo tenía como 22 años, tengo 30 actualmente. Ok. Yo no quiero ir. Bueno, sí, pues... más o menos como 8 años que no le he vuelto a ver. Pero precisamente porque he tenido mucho ese tema. Definitivamente tiene una conexión contigo y quizá, no sé si tenga que ver con el fallecimiento de tu mamá, que de alguna forma esta entidad te haya percibido como un niño que le hacía falta su madre y que ahora se haya conectado contigo de alguna forma
como supliendo esta necesidad que tú tenías, se me ocurre, ¿eh? O sea, no estoy diciendo que así sea, ni mucho menos. Aquí no somos expertos, aquí escuchamos las historias y listo, pero por lo que nos estás contando, me parece que pudiera ser algo así. De todas maneras, pues como dices, es algo que ha estado contigo desde siempre y que te sigue, o sea. Sí, no, como la película de mamá, ¿no? La entidad esa que no deja a las niñitas. Exactamente. ¿Hay un olor cuando se presenta esto o no huele a nada? Una ocasión, sí, pero no se presentó ella. O sea, era como, de repente nos despertó un olor así como a cadáver. ¿Sabes? Así como cuando pasas al lado de un perro muerto. Sí, putrefacción. Así como huele. De hecho, eso me pasó con mi hermano. Estábamos dormidos y le digo, oye, o se nos metió una rata o se murió una rata, porque luego se mueren en las tuberías y por ahí es donde sale toda la peste. Sí. Pero emanaba del piso. O sea, porque nos pusimos así como a buscar. Y cuando me agacho para asomarme abajo de las camas, el olor venía del piso, así como si hubieran trapeado con agua de cadáver. No, es que no sé cómo explicártelo, olía horrible. Sí hay olor, sí hay una como sensación así como de... No es que baje la temperatura, más bien tu cuerpo se enfría. Sí. Como que sabe que algo está mal. Como que, ¿sabes?, te roban la energía a ti, ¿no? Como que exacto. Esas... Sí. Te wow. Baja como la presión, ese como escalofrío que sientes cuando te vas a desmayar. Sí. Esa sensación se siente así horrible, no es como que baje la temperatura en todo el ambiente, pero sí a ti corporalmente se te baja la temperatura. ¿Cómo te llamas, hermano? Perdón. Abdiel Horta. Abdiel, ¿de dónde nos marcaste? ¿De dónde nos marcas? Ciudad de México. De Ciudad de México. Abdiel, mira, tu historia nos tiene a todos sudando, nos tiene a todos nerviosos ya. Pero te agradezco un chingo primero el valor, porque como tú dices, no es fácil, la gente te juzga, la gente no cree en ti. Gracias por tener el valor de marcarnos, de contarnos esta historia. Y pues nada, hermano, te mandamos un abrazo, muy buena vibra. Ojalá que poco a poco esta cosa que te sigue desde pequeño te empiece a soltar, te deje estar tranquilo, te deje estar en paz. Y pues nada, que puedas continuar con tu vida. Y créenos que cuando tengamos a un experto en el tema, vamos a tratar tu caso y vamos a comunicarnos contigo de vuelta para decirte, ¿sabes qué? Nos dijo esto, puedes hacer ¿Qué, esto ¿qué puedes porque hacer, está sí. muy cabrón lo que te sucede. Vénganse a dormir conmigo una noche. No, gracias. A ver de la gente que está conectada ahí en estos momentos en el live, a ver quién pone, quién es valiente. Pijamada en la casa de Abdiel. Pijamada en la casa de Abdiel. No, porque no, mi box es completo. Tendríamos que volar el cajón, entonces mejor alguien así que tenga. Ah, no, sabes que tengo literas. Perfecto, vente. Ahí va. Ok. Yes. Vamos, Abdiel, te mandamos un abrazo hasta Ciudad de México. Muchas gracias por la llamada. Que estés muy bien, amigo. Hasta luego. Igualmente, un abrazo a todos. Saludos. Un abrazo. Bye, bye. Qué cabrona historia. Güey, estamos todos. Muy difícil. Y neta, se los juro, la puerta se movió, se abrió, no sé qué pasa. Justamente cuando Abdiel estaba hablando de ese pedo. Cuando dijo justamente que esta figura de pelo largo se arrastraba. Todos nos quedamos fríos aquí. Incluso sí nos sacamos un poquito de onda porque sí se abrió la puerta. Pero vamos a decir que fue el aire. ¡Ah, muchachos! Aquí, Paquita. ¿Cómo estás? Paquita. Es que despuesito de la puerta, ¿no? ¿Tú no sentiste frío? Pues yo estoy con pinches escalofríos desde que empezó no, a contar no, la historia. Pero sopló la... Es que mira, antes de que eso... Antes de que entrara la llamada, algo se cayó en la cocina, ¿no? ¿Se oyeron el ruido? Yo también lo escuché en la cocina. Ajá, algo se cayó en la cocina. Después empezó a contar la historia y crujió la puerta. Y yo dije, verga, ¿qué está pasando? Y empecé a sentir frío. Yo por eso dije, chingada, yo no voy a poner los audífonos ya. O sea, porque es que no sé qué sea, pero... Esto mira, no nos había pasado, la verdad. Yo sí tengo miedo. No, pues todos. Pero miren, es que cada vez se ponen más cabrones estos lives. O sea, esperamos que tú que lo estás escuchando, lo estás viendo en estos momentos, pues pues cuéntanos, ¿no? ¿Cómo te está yendo? Si te están gustando, si no les está gustando, si quieren como que mejor le paremos. No le vamos a parar porque está chido compartir historias. Hay gente que necesita contarlas. Y yo soy de la creencia que cuando hablas sobre los asuntos que te asustan, les pierdes el miedo, güey.
¿Okay? Yo pienso que se van a quedar aquí en tu casa por andarle jugando al valiente. Dice Adrián, jalo la pijamada. Oye ese güey, no sabe lo que dice. Vamos a mudar el estudio al depa de Paquita. No, hombre, yo no. Yo desde el principio les dije que en él. Yo estas cosas no. Oigan, otra evidencia paranormal. ¿Sale? Que nos mandó la misma persona. ¿No se iba a acabar ya? Ah, tenemos otra llamada. Yo necesito ir a rezar, mijo. ¿Qué esperabas? Espérate. Ahorita vamos a finalizar con la evidencia porque es un video que nos mandaron. Pero tenemos otra llamadita. Vamos a contestar en estos momentos. Hello, bueno. ¿Qué onda? Bueno. Qué miedo lo de este muchacho, la verdad. Oye, ¿qué sentiste? ¿No te pasó algo así cuando estabas escuchando? ¿No sentiste así algo raro? No sentí frío, pero la verdad que sí sentí miedo por él. Sí, ¿verdad? ¿Cómo te llamas? Sí, Héctor, soy la persona que... Ah, Héctor, güey, del de la farmacia. ¡Ah, sí, ese mero! ¿Cómo estás? Oye, ¿preguntaste algo o no, güey? No les he podido conseguir nada, pero estoy pendiente con eso. Órale, ya está. Échale ganas, pues, para que nos consigas ahí este material de lo que pasó ahí en la farmacia. Si no saben de qué estamos hablando, vayan a ver el live donde Héctor nos llama para contarnos sus experiencias paranormales en la farmacia, que ya está disponible en Spotify y en YouTube, para que vean de qué estamos hablando. Pero Héctor tiene una tarea pendiente, que es conseguirnos material de qué chingados pasó en esa farmacia. Sí. Estoy pendiente. La historia que les traigo es una historia que me cuenta mi mamá que le pasó a su tío. Ok, Pues ellos, pues estamos hablando de los tiempos allá de los ranchos y todo eso, ¿no? Sí. Y dice mi mamá que su tío se fue como a la milpa. Ajá. Y entonces empezó a escuchar como ruiditos así de como de un niño que estaba así como jugando, ¿no? ¿Balbuceando o qué? Balbuceando. Entonces dice que entró su tío y al momento de que pues ve al bebé y se asombró el tío. Uh-huh. Y dice, ¡ay, qué bonito niño! Y al momento que dice, ¡qué bonito niño! Dice que el niño abre los ojos y como que pues la alumbran así rojos y todavía le dice, y tengo dientitos. Y en esa ahí cayó el tío. Ajá, y ahí cayó el tío y ahí lo encontraron en la milpa. El tío nada más despertó para contar la historia y murió. O sea, después de que tuvo ese encuentro con ese, pues no sé cómo llamarlo, güey, demonio, no sé, él perdió la vida. Ajá, sí, exacto, sí. O sea, él quedó como tipo en coma, o sea, quedó ahí dormido y nomás, dice mi mamá, que nomás despertó, no, no. Contó lo que le pasó y todo, y murió. Contó y se murió. ¿Sabes? O sea, fue inmediato. No me cuenta mi mamá si transcurrió un día, dos días, pero dice mi mamá que yo me imagino que ya no volvió a hablar, y que es lo que me dice mi mamá, que nada más contó la historia y murió. ¿Y sabes las condiciones en las que murió? ¿Si fue un accidente, si fue una enfermedad o si no, fue... No, así, o sea, de la nada. Que lo encontraron, de que lo encontraron ahí, quedó como tipo en coma, o sea, quedó dormido, pues, como desmayado, y no, pues ya no lo pudieron despertar, y al momento que despiertan, nada más cuenta la historia y muere. Órale. Sí, está así como que, o sea, increíble. La verdad, como mi mamá me contó esa historia cuando yo estaba más chico, pues la verdad como que no indagué mucho en eso. Uh-huh. Pero sí, no, en la marcha me da miedo, ¿no? Yo desde entonces yo no, nada que ver con milpas ni nada de eso. Quiere decir que lo que sea que se haya encontrado fue algo muy potente, un demonio muy oscuro, muy potente que estaba ahí para llevarse un alma, una vida, sí. Y la encontró. Dice mi mamá que ellos todos creen ahí en el rancho que pues que fue el diablo, ¿no? Que era el diablo convertido en bebé. Okay. Bueno. Sí, pero sí, estuvo increíble eso. Ahorita cuando dijeron que de bebé, dije, ay, de niño, dije, ay, es donde tengo que contar esta historia, dije yo. Oye, pero te aguantamos con ese material, ¿eh? Uy, no, en serio. Nomás porque ahorita hemos tenido mucho trabajo de este lado, pero en cuanto pueda yo me doy la tarea de investigarles y... No como las investigaciones que ustedes hacen, que están muy padres, en verdad que los admiro,
Pero sí, sí les tengo que traer más respuestas. Gracias, Héctor. Ya está, mi hermano. Muchas gracias por llamarnos otra vez. Gracias. Te mandamos un abrazo. Ahí estamos en contacto. Y sí fue el viento, amigo. Sí fue el viento. Ok. Gracias por tu apoyo. Gracias, de hecho, están comentando en Facebook que la plantita que está atrás de Ari se movió. Habrá que checarlo ya cuando suba. Ha estado temblando últimamente, también. Ayer hubo un temblorcillo, antier hubo otro. Seas mamona, no quieres hallar explicaciones. Tú estás tentando al chamuco y allá te está presentando, ¿eh? Mira, Paquita, si nos lleva la chingada, lleva a todos, Paquita. Yo desde el principio de la historia, y quedaron mis palabras retumbadas en estas paredes, yo dije, yo no soy partícipe y cualquier cosa, ¿qué? Mira, si me lleva la chingada a mí, me lleva a mí con todos los 50 y tantos que están conectados. No, yo no sé, No es cierto. Mira, dicen por acá, Paquita, ¿tienes miedo? A huevo, güey. La neta, yo sí, yo por eso ya no me puse los audífonos y ya, vámonos. Yo no. Yo sí, es que saben que yo soy muy sensible de estas. Vámonos a la. O sea, yo soy muy sensible de estas cosas, güey. A mí sí me pega, o sea, no sé si mi mente me malviaja muy cabrón, pero a mí sí, güey. A mí sí me pega, la verdad. Y es que yo sí he vivido cosas feas. Cosas que sí me han traumado, la verdad. Y yo sé lo que se siente estar en esa situación. Entonces, yo por eso, mira, mis respetos. Yo sé que las cosas malas existen. Pero bueno, dice por acá. Dice por acá, las iglesias cierran tarde. Ay, hijo, no quiero ir a rezar. Ahorita nos vamos a misa. También por acá dice, vendo agua digital. Hagan sus pedidos. Agua bendito digital, ¿sí? Para que hagan sus pedidos. Ibáñez, nos dice por acá Nelly. Yo tengo una anécdota con mi hijo mayor y quisiera marcarles, pero mis hijos pues aún no se duermen. Y él olvidó todo lo que le pasaba más pequeño y nadie en la casa toca el tema. Pero estuvo muy cabrón y quizás se los mandé por mensaje. Entonces, para más adelante igual la podemos platicar, ¿no? Vale, mándanos mensaje. También dice Jesús Martínez, manden por los bolillos. Es que la historia estuvo muy cabrona. El live mucha gente dijo que sí sentía cosas raras en su propia casa, ¿eh? Dice, Ari, bien seria, guardándose el agua para escupirla. Sí, yo sí. Dice, quizá que siga el programa para que se acabe tarde. Dice, también había una historia que antes del temblor del 85 nació un bebé que hizo lo mismo. Dice, ¿qué hizo, también, qué hizo, qué? Pues lo que platicó el muchacho acá. Okay. Tengo dice, tu madre. Esa es la historia que conozco, pero de Garibaldi. Dicen que quien vio al bebé fue un charro que quedó loco después de ver al bebé y que contaba esa historia que nadie le creía. Perdón por no haberme conectado hasta ahorita. Dice por acá, ya vamos viendo quién sí va aguantando los lives. Si los capítulos son estremecedores, los lives se vuelven la barda muy cabrona. Sí. Dice, ¿en dónde se ve el video del amigo de la farmacia? El que ese lo van a encontrar en YouTube y en Spotify, lo pueden encontrar. También, ¿no? ¿Cuál fue el primero? El primer live. Ah, sí, se llama, se trató sobre experiencias paranormales que ocurrieron en el trabajo, que fue cuando nos contaron la anécdota de los Electra, piecitos. De Electra, güey, sí, entonces lo van a encontrar con el nombre de Solo vi los piecitos de la niña. Así. Dice también por acá, yo soy muy susceptible y es algo que no me gusta, pero pues. Dice, un saludo desde Guatemala, los vengo escuchando en Spotify desde el primer capítulo y me he quedado en shock. Que platique Paquita sus historias. No, amigos, esas son muy cabronas. Dice, yo tengo una anécdota, una vez que fui al tren, estaba en la parada y de pronto vi un niño pequeño pasando por un área prohibida porque estaban arreglando el elevador. Le comenté al guardia y me dijo que no había ningún niño. Me espanté bien gacho y ahora todas las noches escucho una risa como de un niño pequeño todas las noches. Está emocionante, dice, yo también tengo una historia con mi hijo. Pues ya saben que igual pueden mandar sus historias por el correo o a través de un Messenger, ya que están Messenger en Facebook. O lo que sea. Ajá, te puedes meter al Messenger y como ahí sí te dejan escribir un texto tototote, pues escribes el texto. All right. Uh-huh. Tenemos otra llamadita. ¡Ay, Fernando! Pero ponte los audífonos, Paquita. Ya se acabó por favor. El Tienes tiempo. Que ponerte bueno, los audífonos, bueno, bueno. Paquita. Nombre. Bueno. Hola. Hola, hola. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Aide. Aide, ¿qué onda? ¿Cómo estás, Aide? Muy bien, ¿y ustedes? Pues bien aquí, bien asustados ya, con las pinches manos bien sudorosas y todo el show. Este chorro me está dando y tengo Paquita que entrar al baño donde todavía. Abrió la puerta. Sí, sí, estuvo muy de miedo la historia del chico, la verdad. ¿De dónde nos marcas, Aide? De Aguascalientes. De hecho, les mandé mis historias por Messenger, pero dije, mejor les marco para contarles. Eso es todo. Oye, ¿cómo, okay. ¿Cómo se puso? Primero algo más tranquilo, ¿cómo se puso la feria? Todavía sí, está bien, está tranquila.
para que vengan a darse una vuelta. Ah, bueno, por un lechón, para que se nos quite el susto. Por un lechoncito, para que se les quite el susto, al palenque. Sí, un ratito. Sí. Saludos para toda la gente de Aguascalientes. A ver, Aire, del 1 al 5, 5 siendo lo más potente, la historia que nos vas a platicar, ¿cuál es su parámetro? Les voy a dejar que ustedes lo califiquen. Ok, va, te escuchamos. Échale, Aire. Bueno, yo tengo una nena de 5 años, lleva para 6 años. La verdad, yo soy muy miedosa, yo soy de las que todavía cree que si se tapa con la sábana completa, el fantasma no le va a hacer nada. La infalible protección. Exactamente, y mi esposo es totalmente lo contrario, mi esposo es más así como que, ay, no pasa nada, le encuentro la lógica, trato de encontrarle la lógica a todo. Como yo. Pero, pues mi niña siempre ha sido como que, es una niña muy tranquila, muy alegre, de hecho no es una niña de... Muchos me dicen, es medio, no, claro que no, o sea, es muy alegre, pero de repente sí nos saca unos comentarios que nos quedamos así de, ok. La primera anécdota que me pasó fue que, no me pasó a mí, le pasó directamente a mi esposa, y a pesar de que él es escéptico, le pasó y sí le dio ahí miedo, porque la niña tenía 7 meses. Okay. Y en la casa que rentábamos, yo tuve que salir de viaje por el trabajo, y ella dormía en su cunita, que tenía medio barandal. Pero a pesar de que la niña tenía 7 meses, todavía no podía moverse tanto como ya cuando tiene un año, que ya se mueve por toda la cama. El punto es de que a mi esposo se la tumbaron de la cama. Le arrastraron con la cobijita y se la tumbaron de la cama. A mí no me dijo nada. A mí solamente me mandó un mensaje. ¿Sabes qué? Se me cayó la niña de la cuna. Yo como que dije, como mamá primeriza, dije, ay, no manches, mejor hay que cambiar de cuna o algo. Sí, pero se cae, pues pensando en que se haya caído por alguna razón. Exactamente. Y ya cuando, de total, siguió normal la casa y todo, por eso a mí esa casa siempre me daba mucho miedo, me sentía muy mala vibra, sentía que siempre me observaba. Entonces, ya hasta que nos entregan nuestra nueva casa, ya me dice, mi esposo, te tengo que contar lo que en realidad pasó. Dice, primero me aventaron el biberón. Dice, o sea, el biberón como si lo hubieran agarrado con coraje, lo aventaron hasta la cocina, porque era una casa de un piso. Ajá. Dice, y segunda, la niña estaba, o sea, no se cayó, si se cae la niña, pues se cae y está al lado de la cuna. Dice, no, la niña estaba a 1 metro de la cuna. Y dije, no manches, o sea, dije, ahorita me cuentas eso. Me dice, es que si te contara después, te ibas a sugestionar. O sea, eso bueno, fue, ya, dije, te contó, bueno, ya te contó que ya que estaban en la otra casa. Sí, yo lo que dije que ya él ya me conocía, que yo me iba a empezar así como que está pasando esto por esto. Entonces dijo, mejor para que estés tranquila. Y la segunda vez fue, la segunda ocasión ya mi niña ya estaba muy grande. Ya tenía, fue el año pasado prácticamente. Mi hermana y mi mamá estaban comiendo con ella. Y un día generalmente pues mi hija contándoles lo que estaba haciendo en el kinder, lo que había hecho, platicándole su día. Mi hermana tiene una frase que le dice a los niños chiquitos de, ¡ay, órale! Cuando sea grande quiero ser como tú. Ajá. Entonces, pues los niños les da risa porque pues ya la ven grande y dicen, ¡ay, esta está loca! Y mi niña se quedó total, me dice mi hermana, ¿hubieras visto? Le dice, se me enchinó la piel porque se quedó seria. Y me dijo, es que va a ser muy difícil. Dice, porque, o sea, primero tienes que crecer más, luego tienes que ir al cielo. Entonces tienes que volver a escoger una mamá, estar en la panza de tu nueva mamá, luego vas a nacer y luego vas a crecer como yo. Entonces todos se quedaron así, mi mamá y mi hermano se quedaron así con cara de, ¿qué nos acaba de decir? O sea, es increíble. Haciendo, y sí, dicho hecho. Haciendo referencia a quizá que ella había pasado por una vida anterior y había pasado por todo este proceso de morir y renacer. Así es. O sea, mi niña me ha dicho muchas veces de, yo recuerdo cuando estaba en tu panza. De repente me saca y me dice, es que yo no quiero tener otra mamá, mamá, a mí me gusta que tú seas mi mamá. Entonces yo soy tan miedosa y digo, ay, hija, no pasó nada, o sea, tú estás feliz, o sea, tú vive tu vida. Y lo otro que acaba de pasar, me acaba de pasar hace un mes, ya la última, ha tenido varias historias, pero estas son las que más me han como impactado. Ya, párale. ¡Dale, dale! ¡Aquí aguantamos, Lara! Paquita no. Hace un mes, una tía de parte de mi mamá, falleció, la tía más grande. Entonces, justamente falleció un viernes.
Resulta que cada 15 días, los viernes, mi niña tiene como la costumbre de irse a dormir a la casa de mi mamá junto con mi hermana. Este es como su día de pijamadas, ¿no? Para ella es feliz y todo. Entonces, como cualquier jueves, yo le marco a mi hermana, le digo, oye, pasé por la niña a tales horas, ahí al negocio. Sí, claro, no hay problema. Voy, la arreglo la ropa, mi niña ve que arreglo la ropa, pero es la pijamada. Mi niña está súper feliz porque dice, voy a ir a una pijamada, estoy feliz, que no sé qué, con mi tía, por fin. Ah, sí, hija. La dejo en el colegio a las 8 de la mañana, yo me vengo a trabajar. Y como eso de las 10:30 de la mañana me habla mi hermana llorando. Y le dije, ¿qué pasó? Me dice, me acaban de hablar que ya falleció mi tía. Entonces, mi mamá y yo nos tenemos que ir a Guadalajara para velarla y todo. Y le dije, no, pues sin bronca. Y me dijo, no voy a pasar por la niña para que no tengas problemas, sin problema. Llego yo por la niña al colegio y la veo muy triste. Y dije, ay, algo pasó ya, o sea, ya le hicieron algo aquí o algo pasó, ¿no? Entonces las maestras, como no me comentaron nada, la agarro y le digo, ¿qué pasa, hija? Y nada más me dice, no voy a ir a la pijamada con Titi, ¿verdad? Y yo, así le dice mi mamá, mi hermano. Ajá. Y yo, ¿por qué? ¿Quién te dijo? Y me dice, nada más que no voy a poder ir a la pijamada con mi Titi. Y yo, okay. Entonces ya yo agarro su mochila, la subo a la camioneta, ya en la camioneta le digo, mira, hija, es que pues la hermana de tu mamá, mi tía, falleció. Ya le platiqué la situación y el motivo del por qué no había ido. Le dije, ¿cómo sabes? Dice, no, pues es que yo sentía y pues sentí que también mi tía estaba triste. Entonces yo sentí que no iba a ir. Entonces yo dije, a ver, o sea, a mí me hablaron a las 10:30 de la mañana para darme la noticia. Mi niña no sabía absolutamente nada. Lo presintió completamente. Ajá. Lo presintió completamente, entonces sí es algo así que digo, son muchas historias. Ella ve de repente una ocasión que fui a visitar a mi nana al nicho, me dice mi mamá, baja, porque ahí está tu hermano. Y dije, okay, bajo con mi niña, y entonces ya estando ahí, me dice mi niña, mamá, ¿por qué está la niña tan triste? Y yo, vámonos, no pasa nada, no pasa nada. La agarro, la subo, y entonces nada más se me queda viendo. Es muy sensible, yo sé que es muy definitivamente sensible. Es una niña especial, tiene un don, tiene algo diferente. Ajá. Pero el problema es que si tú le preguntas después, como que no se acuerda, o sea, como que dice, no. Es en el momento. Es como en el momento, sí. Ajá, es en el momento. Sí, entonces sí es algo así como que muy muy deseo, muy... Ahorita, por ejemplo, aquí la tengo al lado y se me queda viendo así con cara de no, pero sé que dentro de un mes me va a volver a decir una cosa extraña y digo, oye, y tú tan miedosilla, pues, ¿qué eres? Te llegó a tocar una niña con una sensibilidad espiritual muy grande, ¿no? Exactamente, y me dicen, la puedes desarrollar, no quiero desarrollarla porque quiero que viva feliz. Quiero que ya no vea esas cosas. Es que sí, está muy cañón, porque ¿qué haces? Por una parte, o sea, ¿intentas suprimir ese don? O intentas alimentarlo, pero ¿qué tanto le va a afectar ahí? Entonces es un dilema bien enorme. Exactamente, porque tú dices, o sea, me acuerdo, por ejemplo, de las películas del Conjuro y digo, ay, no, va a estar como los Rain Warren. Digo, no, yo soy bien miedosa, y a pesar de que nos hemos quedado solas las dos y todo, o sea, es así como yo tengo que ser la valiente. Y sí. Curiosamente hay veces que se despierta y a veces me da miedo porque se despierta a 3:30 y digo, no manches, eso, si no te puedes despertar una hora antes, una hora después. Entonces ya me paro, voy por ella, la agarro y me la llevo a mi cuarto y ya a dormir. Pero bueno, sí es muy sensible en ese tipo de situaciones y muchas veces sí le quiero, así cuando me dice, tengo miedo, no quiero estar en mi cuarto, digo, es por algo, o sea, no vámonos. Sé. Vámonos, sí, okay, sí. Vámonos, no pasa nada. O sea, sí confías pero, en ella en ese aspecto. Ajá, pero también sé que pues no es algo malo porque también hay veces que le encanta estar en tu cuarto, le encanta estar, sí, y al menos sí. Que tenga cosas así muy, 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 pero sí es una niña muy... especial, muy alegre, o sea, si ustedes la ven, dicen, esa niña no tiene nada, pero a todos les ha tocado que les cuente ciertas cositas que se sacan de onda, raras. Que dicen,
¿qué anda con su niña? Y yo, pues no sé, así es, déjenla. Pues a ver también con el paso de los años cómo evoluciona esa parte de ella, porque a lo mejor cuando muchos crecen ya se les quita, o sea, ya pierden esa sensibilidad. Pero hay quienes no, entonces habrá que esperar a ver qué sucede. Aide, muchísimas gracias por marcarnos. Es una gran historia y sobre todo pues dale un abrazo a tu nena de nuestra parte. No, muchísimas gracias a ustedes. Y también, Aide, un comentario extra. Mande. Tú que eres de Aguascalientes, el primer episodio de este podcast que está en YouTube, es el episodio número 1, el más viejo de todos, está dedicado justamente a algo que creemos que sucede allá en tu ciudad. Ojalá lo puedas checar y nos puedas comentar si tú sabes algo de eso, ¿ok? Allá en un claro tiempito que sí tengas para verlo. Claro que sí. Órale. Muy bien, Aide, te mandamos un abrazo, que siga la fiesta en Aguascalientes y pues gracias por tu llamada. Muchos saludos a los tres, muchas felicidades. Bye. Dale, bye, bye, bye. Bye. Amigos. ¿Qué? Y fíjate que yo sí he estado como que poniendo atención a los comentarios, pero dicen que aquí no se ve. Es muy... ¿Sí? Es que dicen... Oye, yo pienso que cada vez que caemos un live debemos de hacer como un estilo de oración, de decir Mancelo cualquier tipo de caldición o algo así, güey. Mancelo cualquier tipo de caldición. Porque, güey, sí, nos podemos llevar algo, güey. No, mira, con esto vamos a terminar el día de hoy porque se puso muy intenso el pedo, muchachos. Hay muchas historias. Oigan, hay que hacer uno en la madrugada un día. No chingues. No, muchas gracias. Yo ya la estoy pensando para venir a los siguientes lives, la verdad. O sea, seguramente vendré, pero me voy a sentar por allá. No sea fundillo. No, es que no. Aquí todos somos un equipo. Miren, lo que pasa es que yo les voy a decir por qué. Porque si me decían ahí, Paquita, tú cuenta tus historias. No voy a contar mi historia porque sí son bastantes, pero miren, voy a resumir todo en lo siguiente. Mi familia ha sido de rancho, pero de rancho, güey. Así de que tienes que ir por agua al río y que no tienes muchos recursos. Incluso hasta ahorita, y les hablo de hace un año o dos, no más, unos 3-4 años, ya llegó la civilización al rancho, ¿sabes? O sea, de que ya les pusieron una calle. Ajá. Pero tú para llegar al rancho, tenías que cruzar camino, vereda y casi llegar en cuaco. Ajá. Porque no había por dónde. No había por dónde exactamente llegar, ¿sale? Pero a mi familia le ha pasado en varias ocasiones, incluso a mi mamá acaba de vivir una situación muy cabrona en casa. Yo lo vi en casa, o sea, yo estuve en esa casa y yo viví muchas cosas en esa casa que neta, se los juro, no le recomiendo a nadie. Pero mi familia le han pasado cosas que hemos tratado de dar una explicación, que son muy apegadas a Dios, son muy católicas, pero es muy curioso que en dos ocasiones familiares, no el caso de mi mamá, el caso de mi mamá es un caso muy diferente, pero dos ocasiones a dos familiares míos se les cargó una energía que estuvo muy cabrón de deshacerse de ellas. Una fue de que una viajaba mucho, o sea, una de mis familiares viajaba mucho porque tenía un negocio de ropa y ella tenía que salir mucho de Morelia para ir a comprar pacas de ropa y cosas así. Entonces, en una situación, iban en carretera y había una, allá para Mil Cumbres le decimos, donde tienes que pasar muchas curvas y así. Entonces había hace muchos años había un pedazo de la carretera que pues no estaba tan poblado. Y ya con Isma nos pasó justamente ayer, que veníamos en carretera y hay tramos de la carretera que está oscurísimo y que incluso hay tramos en los que llega a ver como barrancos y cosas así, ¿no? Entonces, pues bueno, la camioneta se accidenta. Mi tío por ahí tuvo un problema, no supo como que cómo tomar una curva. Se accidenta, cae a un barranco. La experiencia que cuentan ellos es que cuando cayeron al barranco, solo iban ellos, no había más carros, solo ellos solitos en carretera a la noche. Y ellos cuentan que cuando cayeron al barranco, dio unas vueltas la camioneta y ellos oían muchos lamentos. O sea, que se oían muchas voces de mucha gente, como si se hubiera accidentado un autobús. Muchos lamentos. Y lograron subir a la carretera, al pie de la carretera, y pues un carro que iba pasando por ahí los iluminó, se detuvo,
los auxilió, los llevó al pueblito más cercano y de ahí pues se fueron en ambulancia ya a atenderse a un hospital. No fueron tan grandes sus golpes y fue algo pues que porque la camioneta sí quedó en pérdida total. A raíz de ese accidente pasaron los años para que ellos se pudieran quitar todas las almas que estaban cargando, porque eso fue lo que les dijo un chamán cubano, porque mandaron llamar a un chamán cubano, o sea, de esa gente que sabe hacer brujería y todo eso, ¿sabes? Un cubán chamano. Ajá, un cubán chamano. Y él lo que hizo es que hizo una limpia en un sartén con cosas extrañas, hierbas y no sé qué, tacatá y vudú vudú. Y a lo que a mí me contaron, porque yo no lo viví, yo estaba muy chiquita, pero ellos se acercaron a como que al sartén y todos los ingredientes o esto formaban caras en el sartén. Y este un chamán, omelette con carita. Ajá. Y este chamán les dijo que eran todas las almas que se cargaron de ese accidente. De esa caída. Ajá. No es que ellos lo hayan querido hacer intencional, claro. Ni seguro iban hablando de cosas de terror ni nada, ¿no? Pues iban en su pedo de andar comprando ropa. Pero una situación así te pone tan vulnerable para llevarte a situaciones como esas. Entonces, ahora que nosotros estamos hablando de estas cosas, amigos, sí hay que pensarlo. Nos vamos a despedir con una frase para limpiarnos toda la mala vibra. Muchachos, repitan con nosotros. Cancelo, cancelo, cancelo. Cruz, cruz. Cruz, cruz. Que se vaya el chamuco. Y que venga Jesús. Y que venga Jesús. Gracias por acompañarnos en este live. Los queremos mucho. Gracias a todos los que estuvieron conectándose. Como pinche perro sarnoso. Conectándose y mandándonos sus mensajitos. Los queremos mucho. Nos vemos la próxima semana con otro temita que va a estar re bueno. Y este tema ya lo veníamos platicando y va a estar muy bueno. Y ese tema va a ser sueños que se han hecho realidad. Pesadillas que se han hecho realidad. Buenos o malos. Buenos o malos, cualquiera de los dos. Pendientes a Facebook, por favor. Gracias a todos. Un abrazote, un besote y que tengan buenas noches. Los queremos. Bye. Bye. Cuídense mucho. Hey, espera. ¿A dónde crees que vas? Si este video te gustó, dale pulgar arriba. No te olvides de dejarnos tus comentarios aquí abajo y suscríbete a este canal. Y recuerda, nos vemos en la próxima historia antes de dormir. Si es que puedes.